15. You did break a lot. Okay. Drop when you. Estos son todos los trofeos que gané en Kenia. Este de aquí es de Sudáfrica. Me hacen sentir feliz y orgullosa. Quiero inspirar a más gente para que jueguen al golf. Espero ser golfista profesional algún día. Nana, despierta, por favor. La joven Kanana Mutomi, uno de los mejores talentos golfísticos de Kenia, comienza su día con una rutina de estiramientos. Como ven, estos son sus horarios. Por las mañanas está muy ocupada, se levanta, hace sus estiramientos, desayuna y se prepara para la escuela. Es muy complicado porque tengo que hacerlo bien en la escuela y en los entrenamientos de golf y también jugar con mis amigos. Todo comenzó porque teníamos nuestro día de golf. Todos los domingos después de la iglesia, su papá decía, chicos, vayamos a jugar al golf. Entonces íbamos. Nosotras nos quedábamos sentadas en la casa club y él jugaba con los chicos. Y Kanana siempre se aburría mucho. Así que un día le dijo a su padre que ella también quería jugar. Cuando cumplió 5 años, su papá me dijo que teníamos que comprarle un equipo y así lo hicimos. Venía con solo 3 palos, un driver, un putter y uno de los hierros. Aún con solo 5 años le pusimos un entrenador. Kanana tiene mucha personalidad, es una niña muy alegre y le encanta este deporte. Dale, Nana, tómatelo en serio. Hoy en día, Kanana se toma el golf algo más en serio. Esta es mi bolsa de golf. Tengo 12 palos. Ya tiene 3 años y es la tercera bolsa que tengo. Este es el hierro 7 que uso cuando le tengo que pegar por debajo para que vaya bien lejos. Y este es mi lob wedge. Lo uso para hacer un chip cuando estoy cerca. Muchas veces incluso la he embocado con él. Y este de aquí es mi favorito, mi driver, para pegarle muy lejos. Mi récord es de 185 metros, creo. Tiene mi nombre grabado y se llama Señora Driver porque es una chica. La señora Driver y Kanana han ganado muchos torneos juntas, pero ahora la señora Driver tendrá que esperar. Es hora de hacer la tarea. Nana, ¿terminaste? Okay. If you have an issue, si tienes algún problema, avísame, ¿ok? Yeah? Asegúrate de terminar primero tu tarea. Sus padres, Jackie y Robert, quieren que su hija se concentre también en los estudios, lo que en estos momentos no resulta sencillo. Kanana ha llegado a la última ronda del principal torneo juvenil de golf en Kenia y quiere ganarlo. Es la ronda final del Safari Com Tour en el Royal Golf Club y obviamente queremos que termine en un buen lugar. No ha perdido un solo torneo este año. Ha ganado todos los torneos en los que ha participado. Por supuesto, su principal preocupación es el golf, pero su apariencia también le resulta importante. Mañana me pondré esto. Es lindo y me gusta. Y esta camiseta que también me gusta. Y también llevaré esta visera. Todo junto no se ve mal. Mañana creo que trabajaré en mi juego corto y también en mi juego largo.
y en mis chips y en asegurarme de que mis golpes salen como quiero. Espero que el entrenamiento de mañana vaya bien. Es la última sesión de entrenamiento antes del gran torneo. Espero que no lleguemos tarde. Comiste muy despacio y por eso vamos con retraso, Kanana. No, no comí despacio. ¿Qué pasó entonces? Tú comiste despacio. De verdad, lo siento. Bueno, ya casi estamos. Kanana solo puede pensar en la final del torneo que se aproxima. Mami, estoy un poco asustada porque ¿qué pasa si mi swing no es bueno y no consigo una buena puntuación? ¿Eso es lo que te preocupa? Mira, lo que pasó la última vez es que no tuviste tiempo de practicar porque fuimos directas a la zona de salida. Pero lo harás bien, Nani. Confío en eso. Deberías hacerlo bien. Normalmente la niña entrena con sus padres, pero hoy lo hará con su entrenador personal. Su familia puede permitirse pagarle 2 días de práctica por semana. El golf me parece un desafío. Como el palo me queda algo largo, tengo que agarrarlo más abajo. You got it. Kanana tiene una buena técnica en todos los aspectos de este deporte, aunque su especialidad es el golpe de salida. Todavía cierras mucho el brazo. Así está mejor. No lo cierres tanto. Miremos, ¿qué parte se mueve demasiado rápido? No queremos que sea tan rápido. Pese a sus 10 años y 1,48 m de estatura, su drive es comparable al de la mayoría de adultos aficionados. Le pego muy fuerte con el palo y llega muy lejos. Mi récord hasta ahora era de 185 m, pero creo que hoy lo he superado. Teniendo el juego largo dominado, a su entrenador le preocupa otro aspecto del deporte. Lo que más me preocupa es la parte psicológica. Kanana es muy competitiva y en golf uno tiene días buenos y días malos. Cuando juega mal, pierde su confianza. Si no le pego bien del todo y estoy teniendo un mal día, mi cabeza me dice que continúe, que piense en las cosas que me dice el entrenador y entonces todo saldrá mejor y podré lograrlo. A veces tengo la sensación de que tengo que seguir mejorando y me presiono por ello, pero prefiero ir poco a poco y no presionarme demasiado. Una vez terminado el entrenamiento, Kanana puede volver a ser una niña como cualquier otra. Cuando estoy estresada, lo que más me gusta es salir a jugar con mis amigas, por ejemplo, con Angel. Nos conocemos desde hace 8 años, desde que teníamos 2. Fuimos juntas a la misma escuela primaria y al mismo jardín de infancia. Llegó el día de la final del torneo juvenil Safaricom Tour y todo el mundo está muy nervioso. Es el colofón de más de 14 semanas de torneos disputados por todo el país. Más de 180 niños lograron clasificarse para esta última fase. Kanana continúa practicando sus golpes, aunque sus competidoras ya se encuentran en la zona de salida. ¿Kanana Mutomi? Bueno, esperemos que llegue a tiempo. Que se preparen las siguientes niñas, Tiffany Ngeri, Brittany y Kanana Mutomi. Comienza el torneo.
Las niñas de 10 años disputarán 9 hoyos cada una. No solo compiten entre sí, sino también contra el resto de participantes del torneo. La potencia de Kanana le permite ejecutar largos drives. Sin embargo, su juego corto, especialmente el putting, le sigue dando problemas. Tras obtener su puntuación final, no está segura si esta será suficiente para ganar el torneo. A veces me concentro mucho en pegarle fuerte y me olvido del juego corto. En el noveno hoyo hice un drive muy bueno, pero después me pasé de largo en el siguiente golpe. Con el siguiente le pegué al suelo, pero después dejé la bola cerca del hoyo. Entonces solo necesité un golpe más y pude evitar el bogey. Hoy logré una tarjeta de 40 golpes. Me había propuesto como objetivo 30 y algo, pero terminé con un poco más de lo que quería. Llegó la hora de la verdad. Los organizadores proceden a nombrar a los ganadores. La ganadora en la categoría general femenina con una tarjeta de 40 golpes. Kanana Mudomi. Kanana lo ha vuelto a conseguir. No solo es la ganadora de su categoría, sino la mejor de todas las chicas, superando también a muchos chicos. Veo en Kanana el futuro de este deporte y una inspiración para muchos otros padres. Tradicionalmente, no se le permitía a las chicas practicar deporte, no se las motivaba ni había espacios seguros para ellas. La trayectoria de Kanana sirve para que muchos padres y muchas chicas vean que también ellas pueden. Ahora que terminé, quiero ir a jugar con mis amigos porque llevo horas esperando. Wow, our voices are loud. They never realize. if we combine all of our voices and then just start screaming, we are going to crack a window.